Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a dar continuación a esta serie de videos que estamos realizando para la administración de nuestro archivo que ya creamos con anterioridad. Y en el video pasado vimos lo que fue la inserción de datos, es decir, creamos la pantalla para poder ingresarle datos, su respectivo programa para hacer toda la codificación en 400. Hoy vamos a realizar la parte de la modificación de un registro, la actualización, el update. Listo, entonces lo que vamos a hacer es crear nuestra pantalla, nuestro programa, para poder primero ingresar un dato, un registro que exista en el archivo, lo consultamos, lo devolvemos a pantalla y luego pues dar la opción para modificar o alterar la información que esté ahí, devolverla a 400 y hacer finalmente la actualización de los registros. Si esto te interesa, siéntate, presta mucha atención, que vamos a comenzar. Bueno amigos, para comenzar, como siempre y como es de costumbre, iniciamos sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña asignada. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos. Si no han visto el video anterior de la creación de la pantalla para creación, valga la redundancia, para inserción de registros, pues les dejo aquí un enlace para que vayan allá. Porque vamos a tomar como referencia esa pantalla y el programa que creamos anteriormente para poder comenzar con este. No vamos a crear todo desde cero, vamos a comenzar con este que creamos previamente. Entonces lo que vamos a hacer, ya identificamos cuál es nuestra pantalla y vamos a duplicarla. Listo, yo ya lo dupliqué acá, pero bueno, voy a borrarla. Y lo que hacemos es con 3, copiamos y cambiamos aquí el nombre. Yo le voy a poner aquí 11. Listo, ahí ya está duplicada. Vamos a duplicar primero pues la pantalla, lo que hacemos. Verifiquemos que nuestra librería está cargada. Entonces con el comando edt-lib, listo, la cargamos. Listo, y ahora sí podemos entrar a trabajar. Entonces vamos a entrar con 17, recuerden que es con 17 para entrar al entorno gráfico. Podemos entrar con 2 o con, bueno, con 2 para entrar, pero ya es modificación de código. Entonces, si saben, háganlo por ahí. Entramos con 17 y lo que vamos a entrar es a modificar. Ahorita entramos con 2 y modificamos los que son los nombres del récord. Recuerden que ya no es 10 sino 11. Entonces ahorita entramos con 2 y lo cambiamos. Por ahora lo que vamos a hacer es entrar a modificar la parte gráfica. Entonces vamos a modificar este texto que dice creación. Lo que vamos a hacer es colocarle modificación. Recuerden que estos, los tipos de datos o de campos, los tenemos solo de entrada, ¿sí? En la modificación necesitamos tener datos de entrada y salida. ¿Por qué? Porque vamos a enviar primeramente lo que son las llaves a 400 para que él nos retorne, bueno, nos consulte la información. Y luego de verificar que exista el registro, debe mostrárnoslo acá. Entonces ahí vamos a tener un campo de salida. Sí, visualmente nos va a mostrar información. Luego nos debe permitir que si queremos modificar el apellido del usuario, podemos hacerlo. Entonces ya sería un dato de entrada y al enviarlo nuevamente a 400, pues necesitamos entrada, salida. Entonces por tal razón, pues vamos a tomar es como referencia la estructura. Entonces vamos a cambiar. Siempre que vayamos a cambiar un texto, entonces debemos colocar comillas sencilla y vamos a poner modificación de base de clientes y cerramos comillas sencilla, enter, ya estaría. Esto lo vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer una pequeña variación porque aquí ya necesitamos hacer manejo de indicadores. Los indicadores nos sirven para tener ciertas funciones acá dentro del programa. Ahorita los vamos a usar es para ocultar esta información, excepto la llave. Entonces primero identifiquemos cuál es la llave de nuestro archivo, en este caso es el número de identificación. Y el resto de campos, pues no los necesitamos mostrar hasta que él nos consulte el número de identificación en el archivo y nos retorne la información. No sería necesario mostrarla, pues, ¿para qué? Igual si la mostramos estaría aquí como habilitado que el usuario pueda ingresar la información, entonces no sería correcto. Entonces la idea sería no mostrarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a primero a capturar los nombres de los campos. En este caso, vamos capturando nombre y vamos borrando. En este caso es el nombre del campo NID. ¿Listo? Entonces aquí lo copio
Es de, miremos la naturaleza, de 21 posiciones, numérico. Entonces, borramos con D una posición antes y borro. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos ingresar el dato. Para los numéricos, entrada-salida, campos de entrada-salida es 9. Entonces, colocamos el signo más 9, abrimos paréntesis, las posiciones que son 21 posiciones, cerramos paréntesis y damos enter. Listo, entonces ya tenemos un campo numérico de entrada-salida. Voy a ponerle el nombre, entonces igualmente. Signo de interrogación delante y pongo aquí el nombre, doy enter. Ya cambié el nombre. ¿Qué vamos a hacer ahora? El manejo de indicadores. Como este es el campo llave, entonces me paro una posición antes, asterisco, con eso ingreso a las opciones, ingreso a la primera opción, ¿sí? Los atributos. Doy enter y lo que vamos a hacer es, voy a quitar la regla. Aquí en condicionamiento de campos vamos a agregar, no mentiras, este no, es más abajo, en los demás campos sí lo vamos a agregar acá, en este no. Entonces aquí vamos a agregar alta intensidad, vamos a colocar subrayado y protección de campo. Acá, protección de campo y vamos a colocar el indicador cualquier 11, ¿listo? Entonces este protección de campo nos va a servir es que después de que nosotros ingresemos nuestro número de identificación, le demos enter, vaya 400, retorne la información, el campo se bloquee. Y este indicador lo vamos a manejar prendiéndolo, apagándolo desde 400. Con eso bloqueamos el campo, no nos van a poder modificar el NID porque pues el NID para una persona es único, no tiene por qué ser modificable. ¿Listo? Entonces ya con esto estaría, damos enter. No vamos a revisar las otras opciones, este sería lo básico. Entonces ya tendríamos el número de identificación. Ahora, tipo de identificación, tenemos que identificar la naturaleza con que está. Entonces, 3 es un dato numérico, ¿listo? Entonces también, si lo queremos modificar, bueno, igualmente. Entonces capturamos el nombre, listo, damos enter. Borramos igualmente signo más numérico de 2 posiciones. Listo, cambiamos el nombre. Y ahora de aquí para abajo, ya que estos campos no son llaves, ahí sí vamos a agregar el condicional arriba donde les indique. Entonces ingresamos a las opciones. Esperemos que ingrese, está un poco lento. Y aquí en condicionamiento de campo sí vamos a agregar el indicador 11. De esta manera vamos a ocultar el campo prendiendo o apagando desde 400. Aquí si colocamos alta intensidad, coloquémosle no, solamente subrayado. No más, con eso estaría. Y así con los demás campos. Ah, bueno, voy a indicarles este otro campo y el resto sí los hago rápido y acelero el video. Entonces capturemos acá, este es el nombre, listo, borramos, ingresamos dato. Entonces esto era de, ¿cuántas? 30 posiciones. Entonces para los alfanuméricos existen los I, que son de entrada, los O, que son solo de salida, y los B son de entrada a salida, listo. Entonces aquí necesitamos uno de entrada a salida, damos enter, cambiamos nombre. Y cambiamos opciones. ¿Listo? Y aquí las opciones que vamos a cambiar es indicador y el subrayado. Damos enter y ya. Repetimos la misma acción con todos. Entonces, aquí B, aquí 9, B, 9, B, B y B. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo y voy a adelantar esa partecita. Bueno amigos, allá, si se dieron cuenta ahí tuve como un pequeño
inconveniente al momento de crear este campo porque no, como que se solapaba la posición. Entonces lo que hice fue crearlo abajo en una posición pues, que estuviera bastante abierta, y lo que hice es moverlo. Entonces, para moverlo, lo que se hace es con el signo menos antes y después se digita, y luego una posición antes de donde quiero ponerlo le doy igual y lo muevo. Listo, entonces eso fue lo que hice. En caso si se les llega a presentar, hacen ese como ese pequeño truquito ahí. Entonces yo lo vuelvo y lo posiciono acá, una posición antes, igual, y lo muevo. Listo, el mismo proceso lo debemos repetir también para los labels. Listo, entonces recuerden que estos no tienen un nombre, simplemente un tamaño, pero sí tienen opciones. Entonces me paro antes, le doy en las opciones, y acá le doy yes en la primera opción de atributos, y le digito el mismo indicador en el condicional de campo, y le doy enter, enter, y así lo hago con todos. Listo, todos debemos, los campos que vayamos a ocultar, su respectivo label o descripción también debe estar oculto. Listo, entonces este proceso lo hacemos con todo. Ya el manejo de indicadores, pues ya lo hacemos directamente en el programa, lo que necesitemos realizar. Listo, amigos, entonces ya con eso tenemos. Creo que acá me faltó fue colocarle esto. No sé, yo lo había modificado ya, no sé. Bueno, modificación, base de clientes, hágalo así. Y listo. Entonces ya tenemos aquí como tal nuestra modificación a la pantalla. Ahora, ¿qué falta? Entonces salgamos, le decimos que sí, guardar las opciones. Bueno, ya modificamos todos nuestros campos y agregamos los indicadores aquí gráficamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el nombre de nuestra pantalla, el nombre del récord y el nombre de los subfiles, ya que pues lo tenemos como se llamaba la anterior pantalla, y pues ya le cambiamos nombre al miembro como tal. Entonces salimos, guardamos, y entramos con dos para entrar a modificar. Lo que hago yo es copiar aquí el nombre, buscar cómo se llamaba anteriormente, ¿sí? Y entro aquí a cambiar con el nuevo nombre. ¿Listo? Entonces voy cambiando. Y esto, pues para mí me parece una práctica muy sencilla cuando tenemos, pues para no crear todo desde cero, simplemente tomamos como base y partimos de algo que ya hayamos creado y vamos cambiando esto. ¿Listo? Y este creo que es el último. Y ya. Entonces, guardamos, salimos, damos enter. Podemos compilar directamente aquí con 14, o si se han dado cuenta, cuando entramos a la opción gráfica, si yo le doy enter acá, él me dice que si quiero guardar datos, él realiza una compilación y me arroja. Él somete por allá en la QBash, en el subsistema QBash, y somete y compila. Entonces me indica aquí de una vez que si compiló normalmente o no. Como vemos, compiló normalmente. Listo, amigos, entonces esto sería todo por el día de hoy. En este video pues ya vimos lo que fue la creación de la pantalla. Básicamente nos rindió porque pues nos basamos en la anterior, y las modificaciones que teníamos que hacer pues eran pues relativamente sencillas. Entonces entren, revisen todas las opciones que están. En el siguiente video lo que vamos a hacer ya es la creación del programa. Igualmente nos vamos a basar en la anterior, ya vamos a agregar pues una otra lógica ahí un poco diferente, que puede variar, ya que necesitamos hacer una previa consulta, enviar datos, luego volver a revisar y actualizar. Entonces, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse, compartir con sus amigos, y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.